Queridos todos, bienvenidos a una noche más de cine en nuestra plataforma de Un Curso de Milagros Universal. Mi nombre es Lina, seré su anfitriona esta noche, me acompaña Denise Silva desde Chile, yo en Argentina. Muchas gracias Denise por estar esta noche compartiendo con nosotros. Y hoy tenemos una película que la hemos ambientado con música y con esto que están viendo atrás. La película se llama Contacto. Es una película que ya tiene unos años, tal vez algunos ya la vieron, yo ya la vi y me encantó. Y ahora vamos a tener la riqueza de eh, la enseñanza de la maestra Gabriela eh, desde Argentina también. Así que bienvenida Gabriela y acá las dejo con ella para Gracias. que les dé sus comentarios. Ahí no te encuentro Gabi. Bueno, ¿no? Buenas noches. Acá estoy. ¿Me okay. ves? Ahora... Hola. ¿Es... Adelante. ¿Me ves? Sí, sí, sí. Ahí está. Okay. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta plataforma milagrosa, desde donde se emite siempre toda la verdad. Gracias a, a Lina, a Denise, y bueno, ahí veo a Dinora y a mi querida amiga Claudia, que acaba de dejarme porque estuvo conmigo en Argentina todo este mes. <laughs> se fue hace unos días nada más. Así que bueno, bienvenidos a todos a este encuentro. Es la primera vez que me toca hacer esto, pero. Me encantó poder eh, compartir con ustedes algunas ideas eh, que tienen que ver con la película y que tienen que ver con la verdad. Eh, por empezar, <laughs> cuando me invitaron a hablar de Contacto, eh, es una película muy cara a mi corazón porque cuando yo la vi no pude más que emocionarme hacia el final. No les voy a contar el final. <laughs> pero me emocionó eh, tomar conciencia de que todas las experiencias de dios se viven en nuestra mente que en la apariencia estamos viviendo cosas en el plano físico pero que en verdad todo lo que estamos experimentando es en nuestro corazón y en nuestra mente y Ayer tuve la oportunidad de acompañar a dos personas que Claudia conoció, las voy a nombrar: a Andrés y a Sori, que están todavía acá en Argentina dando vueltas, que fueron dos compañeros que participaron de un encuentro que hicimos acá en Argentina junto con Claudia y, y con Laura. Eh, ellos me pidieron que los llevara a conocer a gente que acá está viviendo la experiencia del contacto hace muchos años. Yo me incluyo. Eh, y fue muy hermoso volver a ver como cuando uno contempla la bóveda celeste, ahí hay muchísima actividad. Las luces nos acompañan y el amor que irradia de esas luces nos recuerda a nuestro propio amor. Eh, me da un poco como de, de gracia, si se quiere decir así, el recordar que todos estamos buscando a Dios, ¿no es cierto? yo me acuerdo ser muy chica y estar salir a, afuera con mi abuelo y con mis hermanas a mirar el cielo diciendo mi abuelo decía debe de haber vida en otros planetas seguramente que hay vida en otros planetas y salíamos a mirar las estrellas a ver si veíamos alguna nave siempre estábamos esperando que llegara alguna nave hasta que yo tuve esa experiencia que no fue una experiencia como la que se ve en las películas, sino una experiencia muy similar a la de Contacto, que es una experiencia de vivir en mi interior una unidad o una experiencia de, de amor completo, total, que nunca había sentido y que ya no tenía que ver con ver nada afuera, sino de sentir todo en mi interior. Contacto es una película que fue gestada por Carl Sagan, que era un. ¿Se acuerdan de Carl Sagan? Él, él exploró el tema de los, agu los agujeros negros o los uh, agujeros de gusano, creo que lo llaman. Y el partido de este plano antes de que se terminara esa película. Pero trató de llevar a, a la visión de una película. Eh, no sé si me están haciendo un gesto. De... ¿Me escuchan? ¿Se escucha lo que estoy diciendo? <laughs> ok. Eh... Perfecto. En se hace, me hacen señas, pero no entiendo si las señas son. porque no Se no no te, escu te, te, te escucha muy bien. Ah, ok, ok. Entonces, eh, me, voy a hablar de esta experiencia como algo que tomó cuerpo cuando hace muchos años pude ir a, a Wisconsin a conocer a muchos maestros, entre los cuales conocí a Claudia. Eh, y tuve una experiencia leyendo el curso de milagros que decía que tenía que soltarlo todo. Y me quedé. ¿Cómo soltarlo todo? Y me consterné, me puse a llorar, a llorar, a llorar, y terminé eh, secándome las lágrimas y yéndome al salón principal, donde me encontré con cuatro hermanitos que con mucha alegría me recibieron. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Y yo estaba en estado de consternación completa. Es que me dice Jesús que tengo que soltarlo todo. Y una maestra me dijo, sí, bueno, claro, todo eso que tú crees que eres, lo tienes que soltar. Todo eso que tú conoces, que crees saber, lo tienes que soltar. Y entonces yo dije, pero, pero yo tuve una experiencia. Y una de esas maestras que fue María, María Tiu, se acercó y me dijo, Jesús no te dice que tú sueltes tus experiencias de amor. Me invitó a que nos sentáramos, me agarró de la mano y yo tuve ante mí en mi mente la visión del lugar en donde vivo, eh, los cerros cercanos a donde yo vivo y las luces que se presentaron todas en mi mente en respuesta a esa experiencia de amor que tuve. Entonces esta película Contacto realmente debería llamarse La búsqueda de Dios o el hombre buscando a Dios. Está interpretada por Jodie Foster y, Hugh, y Matthew Carnegie, creo que se llama, Conaghy. dos actores fantásticos. Una, Jodie Foster, que es la actriz principal, eh, no sabe que está buscando a Dios. Ella cree que está buscando a, a vida en otros planetas. Dice, si sí, hay un... Un solo lugar donde encontremos un lugar con una civilización quiere decir que todo el planeta debe de estar habitado. Matthew Carnegie es un pastor y él se vuelve a, hacia su espiritualidad porque tiene una experiencia en donde lo, lo golpea un rayo y ahí tiene la experiencia de Dios y se da cuenta de que no está solo, ¿no? Y cuando Jodie Foster le relata su vida, le dice que su mamá murió cuando le dio a luz a ella y que su papá, que le había enseñado a mirar las estrellas con un telescopio, muere cuando ella tiene ocho años, él le dice, debes sentirte muy sola. Jodie Foster no tiene un registro de Dios, pero busca a su papá. En el plano humano estamos siempre buscando a través de las figuras que encontramos a nuestro origen. En la figura humana es un padre y una madre, ¿no? esa relación prim primigenia que está en la materia. Pero lo que está por detrás de eso es que estoy buscando nuevamente la fuente. Por eso hay muchos caminos que seguimos para poder volvernos a encontrar con Dios. Y esta película es hermosa porque va, por un lado, planteando la búsqueda científica para encontrar las civilizaciones. Ella dice, si hay una civilización, deben haber millones de civilizaciones en el espacio, ¿no? Sin darse cuenta de lo que, que ella está diciendo, es que estoy queriendo unirme con todo lo que existe, ¿no? Lo dice de esa manera porque es una científica. Matthew, en cambio, ya sabe que Dios está en él y que no lo tiene que buscar en ninguna parte. Y la ayuda a través de toda la película, de diferentes maneras, podríamos decir como el Espíritu Santo, a recordar de que ella... De, de alguna manera la, la cuida, no, no le recuerda porque en el único momento en donde él tiene una charla con ella y ella dice que ¿por qué tendría que creer en Dios? Que la ciencia, pues, es suficiente. Él expresa la idea de que solamente sirve la ciencia si nos lleva a la verdad, no a la verdad del hombre, sino a la verdad, la verdad de Dios. Y ella dice, bueno, que no está segura, y entonces él dice, pero ¿por qué no te fijas? Dime lo siguiente, ¿tú ella dice cómo puedes probar la existencia de Dios y entonces él le dice dime tú querías a tu padre y ella dice ¿y eso qué tiene que ver dímelo tú querías a tu padre sí claro bueno pruébamelo no estamos buscando el amor de Dios y lo buscamos de miles de maneras entonces vuelvo a esta idea primigenia que es que ayer salí a ver el cielo y estaba lleno de luces y en ese momento me sentí unida a lo que estaba ocurriendo al mismo tiempo, me recordé, estoy simplemente viéndome a mí misma como una proyección en el cielo, recordándome que estoy a todo, que es verdad que la evolución incluye a todo, que la creación es todo, y que es verdad que existen o no, no importa, millones de civilizaciones, da lo mismo. Lo que sí no da lo mismo es creer que estoy separada de todo eso. O sea que de alguna, de alguna manera, Jodie Foster, a través de esta película, nos, nos va mostrando su búsqueda, que es totalmente tierna e infantil, porque ella está buscando a su padre, su padre físico. De hecho, no les voy a contar el final, pero cuando llegamos al final, <laughs> ella tiene una experiencia que, que dura mucho tiempo, aparentemente. Para ella no dura nada, dura un instante pero para los que están observando su experiencia dura mucho tiempo. Ella vive una experiencia de conexión con Dios que se presenta de una manera determinada que ya vamos a ver al final de la película, eh, pero solo puede reconocer esa experiencia de Dios cuando tiene esa experiencia una vez que logra subirse a una nave que fue construida a través de esta búsqueda que ella hace, que le sirve para tener esa experiencia de unidad con todo. Entonces, antes hablábamos con las chicas, ¿qué vas a hacer Gabriela? Vas a comentar al final de la película. Es una película larguísima que dura dos horas y 38 minutos, así que no sé si van a estar todavía presentes. Yo simplemente les pido que abran sus corazones, que se recuerden que no estamos solos, porque la creación lo incluye todo. Entonces, si yo miro al cielo y veo una luz pasar, sé que eso es parte de mí. Lo estoy viendo, es parte de mi mente. Y podré decir también que tuve una experiencia con algo que era diferente, entre comillas, a lo que yo experimento en este nivel de conciencia, que es la Tierra. Sigue siendo una parte de mí y agradezco poder ver esas luces que son, decimos, mis hermanos, ¿no? porque acá en el plano de la Tierra también digo, ustedes son mis hermanos. Y la hermandad no se termina en el plano de la Tierra, la hermandad continúa en toda la creación y esa es la prueba. Entonces no hace falta seguir mirando al cielo para ver si hay... Civilizaciones extraterrestres o intraterrestres. Simple, basta, simplemente basta recordar que nunca hubo separación. Incluso si prestan atención, Matthew Carnegie lo dice en un momento: dice, lo que queremos es que se termine la brecha y que podamos reconocer que no existe separación. Es una película totalmente milagrosa que espero que disfruten. Habría más para decir. Les quería compartir. Un, un par de esas imágenes que tenemos, que hemos sacado aquí de nuestros hermanos, nuestros hermanos, ¿entienden? no, 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 no. La gente es buena, no sé si viene de Vega o si viene de Alción, no importa, siempre somos nosotros en esa proyección, si se quiere. Yo tuve un, un maestro en Argentina que decía que somos nosotros en un estado más avanzado. Es lo mismo que le escuché decir a Tony Cryer diciendo, soy igual a vos, nada más que estoy más consciente, pero yo soy tu reflejo, ¿no? Entonces, soy esa nave y soy este ser humano en su propia nave. Algunos hablan del vehículo de Merkaba. Fíjense que la construcción de esa nave que se va a mostrar en la película es como la construcción de una Merkaba, que es el vehículo de luz en el que estamos nosotros existiendo todo el tiempo, aunque no tenemos conciencia. Entonces, simplemente para para que sepan que no estamos solos, les acerco esta foto que yo tomé hace ya muchos años y que, eh, bueno, la tomé justamente en esta idea de ir a ver las luces. <laughs> Podemos ver una nave acá y otras acá que tienen incluso, no sé si se ven ahí, formas casi humanas, como dibujitos humanos, para recordarnos que somos iguales, que no importa lo que se diga, bueno, cómo son, tienen tres dedos, dos dedos, un dedo... <laughs> Todo eso es como parte de la ilusión también, porque cada cual ve lo que quiere ver y cada cual experimenta lo que necesita experimentar. Está todo en orden, está todo perfecto. Entonces, que esta película nos ayude a, a trascender la creencia de que hay separación entre lo que veo en la bóveda celeste y lo que soy, porque no hay separación. Es, creo que, una forma indirecta, Carl Sagan eh, no tenía... No hablaba muy directamente de Dios, pero esta película nos demostró que en el fondo él sí creía, porque muchas veces se, se negó que él tuviese, porque había que ser muy científico. El, el, a través de esta película se demuestra a sí mismo y nos da la oportunidad de saber que no existe separación, que está todo en nuestra mente, y que da lo mismo, si sos de Alción, si venís de Marte, o si sos. Totalmente terráqueo. Dios es uno, todos somos parte de esa misma mente. Así que vamos a disfrutar de esta película que, como dije, dura bastante tiempo, pero que yo la, la vi antes de, de encontrarme con ustedes y no tiene desperdicio. Así que eh, nos vemos al final de la película y me despido con esto. Bendiciones para todos, los amo y gracias, gracias, gracias por estar ahí en mi mente y en mi corazón. Gracias. Esta hermosa película que me hace, me emociona cada vez que la veo, al final me, me llena, perdón, pero estoy un poco emocionada. Me emociona saber que no estamos solos y que no se trata de ser cuerpos o encontrar cuerpos, sino de saber que en todos en todas las capas del universo, como dice ella al el final, estamos todos, ¿no? La filiación visible o invisible sigue siendo parte de nosotros y de nuestra mente. No hay separación. Así que bueno, espero que hayan encontrado este, esta película tan conmovedora como, como la siento yo, eh, que no puedo evitar sentirme conmovida por esto y siento que es una película que nos lleva a a darnos cuenta cómo la mente egoica nos quiere fijar en algunas ideas y que solamente cuando nos abrimos a la experiencia de reencuentro con nosotros mismos podemos experimentar eso que somos, ¿no? Y ese encuentro con el papá, que no era el papá, sino la, las voces de Dios que nos están llamando todo el tiempo a volver, ¿no? Relativamente, todo, no sé cuánto dice, hace billones de años que nos que los llamamos. La fuente nos llama todo el tiempo al regreso. Así que, bueno, unámonos en esta idea y sepamos que podemos seguir adelante con, con, esta, con este encuentro, porque creo que ya no es una búsqueda, sino un saber que estamos todos unidos en esta salida del espacio-tiempo de vuelta a, a Dios. Y bueno, hoy ahora le doy el espacio a Lina, que fue tan eh, amable en ayudarme, dado <laughs> que no, no sabía cómo entrar acá, y a, a Denise. Y, Ahí está María Lucero, bueno, no, no los veo a todos, pero bueno, gracias a todos los que estuvieron presentes y gracias por el amor que compartimos y que Dios nos bendiga a todos y a cada uno de nosotros. Y te doy la palabra a, a Lina. Muchas gracias, gracias. querida Gaby. Eh, yo ya la había visto la película y esta vuelta la volví a ver con todo mi corazón porque... Eh, así como te emociona a vos, creo que nos emociona todo, ¿no? Porque es tan rica, tan rica en todo. Y nos dijiste todo, nos diste todo. Sí. Es el último que, ¿no? que dice ella, ¿no? Cuando le, le piden alguna explicación y ella dice, porque no puedo explicarlo. Y eso sencillamente es la experiencia, ¿no? cuando logramos tener eso al mismo, lo sintetiza todo, ahí está toda la fe, todo el poder de Dios, que en un principio ella era tan aséptica. Bueno, bueno. muchas gracias, Gaby. Gracias, gracias, a, todos. gracias y, a todos. Y bueno, queda ahora invitarlos a que veamos un videíto eh, muy cortito. Para el taller de mañana. Así que muchas gracias a todos.